tenemos los niveles de definición como una configuración dentro del sistema. Los parámetros los podemos configurar por plan, por propuesta o tipo de propuesta, grado, posgrado, etcétera, o responsable académica o institución. Podemos indicar que un parámetro se define de una forma para toda la institución. Este nivel de definición también está incluido en lo que refiere al calendario académico. Yo puedo indicar que un periodo electivo es solo para una propuesta, por ejemplo, director técnico, solo para un tipo de propuesta, por ejemplo, solo las carreras de grado, o una responsable académica, en nuestro ejemplo, eh, facultad deportiva, o para toda la institución. Yo indico que dentro de toda la institución SIU, mi periodo de inscripción es del 1 de febrero al 30 de marzo. Vamos al sistema a ver los ejemplos.